¿Os sabéis la historia de cuando le conté a Rayo McQueen que yo fui un famoso matador de bulldozers? ¡Eh, mira! ¡Bulldozers! Sí, son clavaditos a los que toreaba ya. ¿Qué? Ya te digo, yo fui el torero de bulldozers más famoso de... Llegué al ruedo listo para luchar, pero primero tenía que saludar a mis mayores fans. ¡Imagínate! En fin, a todos nos pareció divertido intentar ponerlos por parejas. ¡Muchas gracias, amigos míos! Ojalá tuviera un gemelo. Así habría dos como yo. ¡Doble diversión! ¡Yuhu! ¡Muchas gracias, amigos míos! ¿No os he visto en alguna parte? ¡No vaya! ¡Qué bueno! ¿Os he visto en alguna parte? ¡Yuhu! Había subestimado la cantidad de fans gemelos que tenía. Llegaban más y más gemelos al ruedo con ganas de ver al matador. Así habría dos como yo. ¡Doble diversión! ¡Qué bulldozer más cabezota! Nada podía pararle a la hora de ir a por esa muleta. Sigo
que estaba enfadado. Y con cara de pocos amigos. Parece que os lo estáis pasando todos muy bien. ¡Yupi! ¡Qué bonito! Aunque me arrancasen la chatarra a cornadas, yo estaba dispuesto a pelear. El ruedo estaba lleno de coches que vitoreaban y lanzaban rosas por docenas. ¡Bulldozer número uno! ¡Abran paso! ¡Viene un bulldozer enfadado! ¡Cuidado con los parachoques!
vi a nadie tan mosqueado desde aquella vez que toqué la bocina en un campo lleno de tractores dormidos para burlarme de Frank por lo viejo y oxidado que está. El bulldozer y yo nos retamos con la mirada y vi que se volvía más listo. ¡Olé! ¿A que no te esperabas esa? ¡Toma ya! ¡Qué bueno! Todos se agarraron el capó cuando el gran bulldozer hizo un último intento por conquistar el ruedo. ¡Toma ya! ¡Has ganado esta ronda! Señoritos y señoritas, la verdadera medida de un torero la da si aguanta en el ruedo. Solo los toreros más grandes aguantan contra los bulldozers. ¡Parachoques! ¡Bravo! ¡Olé! Y entonces llegaron más bulldozers. La gente no sabía lo que iba a pasar. ¡Olé! ¡Cuidado que embiste! ¡Cuidado que embiste! ¡Olé! El público se puso como loco cuando los bulldozers recobraron el aliento y volvieron embistiendo al ruedo. ¡Parachoques! ¡Olé! ¡Cuidado con el parachoques! Cuando se calmó la cosa, solo el matador y su infalible muleta roja quedaban en pie. ¡Bravo!
Mate, eso nunca pasó. Prueba a decirle eso a estos bulldozers. ¡Señor Marindor! ¡Señoritas! ¡Ay! ¡Ay!